Primero que todo quiero... Está barato este público. Pensé que iba a ser más jodido, pero bien. Ah, es que son frívolos. Bien. Bien, propongo unas reglas de juego para que podamos entender. Si alguien quiere opinar, decir, levanta la mano y bien. Porque es que me parece un poco cobarde estar uno allá, camuflado en la ahí escondido y chiflando, interrumpiendo sin decir ni aportar algo que sea mucho mejor de lo que obviamente voy a decir, porque cualquier cosa puede ser mejor. Entonces propongo, unas mínimas reglas de juego, ¿cierto? Felicitarlos porque ingresar a la Universidad Nacional a mediano plazo. A mediano plazo, ustedes van a ir entendiendo, es una cosa muy importante para la vida profesional y para la vida intelectual. Yo soy estudiante de aquí todavía, curso como 29º semestre de Derecho. No sé si todavía es por años o por semestres, pero debo obligaciones y contratos, sucesiones y títulos valores. Sí que me considero todavía estudiante de aquí. Me sentí muy halagado que las directivas de la universidad, la gente que organiza la bienvenida de ustedes, hubieran pensado en invitarme, sobre todo porque es la primera vez que yo vengo de este lado. Ya vine de ese lado 10 años y ahora vengo de este lado, y es muy jodido estar de este lado. Era más fácil allá cuando uno gritaba y chiflaba y sin la responsabilidad de estar aquí a este lado. La Universidad Nacional tiene antecedentes muy importantes desde todo punto de vista. Alfonso Cano, el guerrillero, es de la Nacional. Chucho de Jarano, el que fue comisionado de paz, es de la Nacional. Hay algunos por los cuales nos sentimos orgullosos y otros por los cuales nos da pena. No sé si García Márquez en qué punto ponerlo, pero estuvo en la Facultad de Derecho. Jorge Eliezer Gaitán vino. Gente más nueva de por aquí, de más de nuestra época, Antana, pues es como lo más reciente de esa nueva vanguardia intelectual que todavía nadie entiende, pero es que es avanzadísimo. La universidad tiene una gran ventaja. La universidad es la universalidad del conocimiento, hasta que llegaron los profesores. Sin embargo, la universidad es el espacio más abierto, amplio y generoso que nos puede dar la vida. Ustedes tienen que gozarse minuto a minuto ese tiempo irresponsable que uno maneja en la universidad y lo arrastra con toda tranquilidad, subiéndose desde aquí hasta la Caracas, así, porque no tiene nada que hacer, porque cancelaron la hora, o porque sencillamente la niñita al lado le gusta. Entonces uno va hasta la Caracas. Propongo que no nos desviemos un poco del único tema que quiero tocar hoy, y es la tolerancia. Toda vez que el problema que tenemos los colombianos, entre otros muchos, es que tenemos unas costumbres muy extrañas. Ejemplo, primero guardamos las pilas viejas. Es una vaina rara. Las echamos a la nevera para que se vuelvan a cargar. Es una vaina rara. Y segundo, nunca asumimos la posibilidad de hacer la cosa. Ejemplo, la cita es a las 8. ¿Pero para qué llega a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Y tercero, nunca sabemos el tema del cual estamos hablando. Es decir, si uno hace una figura de las charlas, uno empieza así, voltea por aquí, cruza por allí, sube allá, no sé qué, y termina sin saber de dónde fue que arrancó. Es más, eso a veces funciona con las niñas. Uno empieza a decirle, ¿no te parece que Michel Foucault en ese libro de amor? Y termina siendo el amor, y nunca supo la distancia que había entre esos días y sus ventajas. Lo cierto es que me parece que si uno analiza el problema que tenemos los colombianos, en general es un problema de educación. Es decir, nosotros no sabemos quiénes somos. Es el primer problema más grave. Porque cuando uno llega al colegio, le aplican una serie de lógicas que no corresponden al interés personal. Es decir, que la educación va por allá, mientras mi interés va por allá. A mí me interesa conocer esto y me enseñan aquello.
Es más, la lógica, si uno hace una configuración de la lógica, vamos a ponerle como movimiento a la lógica, uno llegaría al colegio, a kinder, así. En una actitud libre, tranquila, inofensiva, inocente. Y sin embargo, la profesora lo que hace es, siéntese, párese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, silencio, arriba, abajo, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, amarilla, amarada, amarada, amarillo, amarillo, amarillo. Sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas. Se empieza a acumular, es decir, que su lógica, con el paso del tiempo, dejó de ser así y se le volvió así. A lo largo de todo el bachillerato, a lo largo de todo el tiempo del colegio. Es más, hay un ejemplo muy clásico, es que cuando uno está en tercero de bachillerato, ahora se llama octavo, ustedes deben ser ya de la reforma de octavo, la gran reforma educativa que fue cambiar el número, y uno llega octavo y hablaba así, y de pronto empieza a hablar así. Y le salen pelos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A mí me salieron granos por aquí, y a mi hermanita por aquí. Como esos barros nuevos que no se toquen. Y mientras uno está en esa preocupación de saber qué es lo que le pasa, uno se mira al espejo desnudo. Yo me acuerdo que yo llegué al colegio y le dije a un man, oiga hermano, ¿te puedo hacer una pregunta de hombre a hombre? Y me dijo, sí, ¿qué le pasa? ¿Usted también tiene una hueva más larga que otra? Y la educación lo único que le dice es, garzón, y la educación le exige a uno que diga que A más B al cuadrado es igual al cuadrado del primero más dos veces el primero pero el segundo más el cuadrado del segundo, y que A más B al cubo es igual al cubo del primero más dos veces el cuadrado del primero pero el segundo más tres veces el primero pero el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. ¿A quién le interesa eso si uno tiene un problema de equilibrio? Ya, hay un ejemplo más clásico todavía, en el cual uno descubre que la educación va por allá y uno va por allá. A mí me enseñaron, por ejemplo, que testículo o gónada pende de dos filamentos llamados gobernáculos testis y está unida a la próstata por el epidídimo o el epilédimo. Tiene dos funciones glandulares, una endocrina y una exocrina. La endocrina es producir testosterona y la exocrina es producir espermatozoides. Está revestida de siete capas de adentro hacia afuera que en su orden son escroto, ardos, muscular, vascular, epitelial, fibrosa y epiloide. Y todo el mundo cree que los testículos son unas huevas. La importancia que tiene eso. O sea, que fresco, cuando le digan mucha hueva, lea la definición de qué es una hueva. Ay, la fundamenta. Y uno lo usa como un insulto. Le hace un homenaje, no es una hueva, ¿no? Bueno. Decía que la lógica sigue así, ¿cierto? En quinto, sexto, o sea décimo, once, cuando uno decide en esa duda fundamental entre saber si a uno le gusta más el chinito de enfrente o la peladita del lado, uno está en esa duda es fundamental. Algunos la habrán resuelto a su modo, eso debe tener su encanto. Yo no conozco. Lo que yo sí siempre me pregunto es por qué hay tanto marica si ellos no se pueden reproducir. ¿Verdad? Y sin embargo hay una decisión fundamental, uno está ahí, en la crisis, y la profesora, razón, la tabla de elementos químicos, hidrógeno, helio, litio, berilio, oro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, zinc, estaño, vanadio, cromo. ¿A uno qué le interesa eso? ¿No? ¿Qué le afecta la vida a eso? Entonces, su lógica sigue tic, 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 tic. ¿Cómo te fue bien, mami? Sí, señora. Bueno, uno sale del colegio, etcétera, el servicio militar, el sorteo, la duda, ta, tim, pa, cinco universidades. En el despiste generacional en que vivimos, uno se inscribe a periodismo, veterinaria, ciencia política y odontología. A lo que pasa. Pase a comunicación social, meta. Entra uno. Ustedes tienen la gran fortuna
que tuve yo, y es entrar a esta universidad. Porque las demás universidades, la gente es muy homogénea. Es decir, primero reproducen el colegio, ¿cierto? En el Colegio Mayor del Rosario tocan campana para el cambio de clase. ¡Tan! En la Javeriana hay unos horarios establecidos, hay un recreo, hay un lugar, y hay una vaina que es que la gente se parece mucho, se visten parecido, desarrollan casi siempre las mismas actividades, cogen el mismo bus o van en carro. En cambio aquí uno encuentra que hay una diversidad absoluta de todo. De todo. Yo he estudiado aquí Derecho por la mañana y Ciencia Política de noche en la Javeriana. Entonces venía por la mañana y se tomaba un café chiquito, así que se llama Perico. Ahora Perico le dicen a otro año. En ese tiempo se llama Perico, es un café pequeñito, valía 20 pesos. En la Javeriana, pues imagínense hace cuánto. No, digo, lo barato que es esto. Y en la Javeriana, eso mismo con espumita se llama cappuccino. Y vale 250 pesos. Aquí vendían unas vainas redondas con azúcar que uno las parte y tienen bocadillo de arequipe por dentro, se llaman churros. En la Javeriana se llaman donas. Aquí viene un negro, tranca un palo contra un árbol. Mueve una masa ahí así, ¿no? Se llama gelatina de pata. Allá se llama muffin. Mientras aquí el debate en la universidad, en los grafitis, era por el derecho a la vida adelante, allá decía por el derecho a parqueaderos adelante. Mientras aquí hay unos avisitos pequeñitos que dicen caminata al páramo de Sesquilé, inscríbase 200 pesos. Allá dice rally por la sabana, inscribe tu carro. Hay más o menos una homogenización. Retomemos. Usted llega con su lógica así a la Universidad Nacional. Inicialmente entra muerto del susto. La universidad tiene fama de tirapiedra, guerrillera. Que entonces no llega aquí así. Nadie me la va a montar. Me va a dejar. ¿Cierto? Y encuentra que hay muchas lógicas. En mi curso, por ejemplo, hubo indígenas. Imagínense unos indígenas de esos países como Lorenzo Muelas, caminaban así y andaban con falda. Esa vaina era una novedad cultural para uno, uno en clase viendo sus manos. Le decíamos los bellecitos porque andaban en yunta siempre así. Y uno, claro, entonces uno empieza a preguntarles, oye hermano, ¿y cómo es la cosa? ¿Y su comunidad qué? Y no sé qué. Entonces su lógica es ya tic, tic, tic. Porque enriquece la posibilidad en su propia lógica. En mi curso había un tipo marihuana. La lógica del marihuana no era así. El marihuana tiene el problema que como se sale de la realidad un poco, él no lo percibe. Por ejemplo, otro ha sido marihuana con un cuchillo, él sentía que iba así. Pero en realidad era así. Una vez en una pelea, una pelea es una vaina que ustedes no se pueden perder. Además, si uno va y mira, le dice, compañero, mirón, no salga el huevón. Hay que ir allá a dársela. No vayan a poner el pecho. Eso sí, no. Hay unos profesionales aquí que toda la vida han vivido eso. Se encapuchan y suenan aquí, pintan y no sé qué, y le echaron cacantanas. Y uno está haciendo 34º semestre de ingeniería civil. No, los profesionales eso, no ustedes. Digo, no, ahí de todas las facultades. Esos tipos no se metan allá, porque por lo general, el que cala es el que no tiene la experiencia, no sé qué, y luego a ustedes les toca ir a reivindicar el nombre de ese man que salió allá. Me pasa lo de Jesús, que Jesús iba con la cruz así, y miró a la gente que lo estaba mirando y dijo, háganse los maricas, y los maricas se hicieron. Decía, su lógica está enriquecida. Entonces, usted ya combinó su propia lógica, la de este y la otra. La lógica de las niñas es absolutamente linda, es sí, 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 pero no.
¿Cierto? Pues, sí, 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 pero no. Hasta que no falta uno que uno se encuentre y diga, sí, 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 pero ya, y uno, uy. Esos son casos terribles. Uno como no está acostumbrado, se lo piden. Entonces, claro, uno dice, uy, a todos les dirá lo mismo, puta. Bueno, ya tiene la tic-tic. Y no falta, obviamente, la lógica del compañero tirapiedra. Si usted hace una lógica, que es así. Entonces uno llega a la casa de esos, ¿cómo te fue? Bien, mami, sí. Una combinación general de lógica. Segundo, en esa marcha del conocimiento del colegio, ejemplo, partimos del presupuesto que la democracia y las instituciones colombianas están basadas sobre la Revolución Francesa, de igualdad, libertad y fraternidad. Eso es más o menos como si uno organiza su casa de acuerdo al vecino, si no tiene una identidad cultural. Y al contrario, nos han hecho que empecemos a avergonzarnos de nuestro propio pasado. Pues nadie reconoce que su tarabuelito es campesino. Nadie reconoce que uno es la segunda o tercera generación de zapatos de suela en la familia. Nadie reconoce que en su antepasado siempre hay un origen indígena. No. Uno siempre siente respetado, es una distancia, y la establece en el conocimiento. Por eso uno se machuca y no dice, ¡ay, qué puta!, sino ¡ups! Por eso uno no va al bailadero sino a la discoteca, ¿cierto? Va a la boutique. Es decir, empieza uno a amañarse a sí mismo una serie de formulismos que no son de uno. Entonces terminamos no sabiendo lo que somos. Entonces la valentía y la caballerosidad se demuestran en la patanería. Por ejemplo, esos tipos que van los fines de semana a bailar encima de las mesas Andrés Carne de Res. Eso es, tipo, se siente que... Y eso no somos nosotros. ¿Qué somos? Pues busquémonos qué somos nosotros. ¿Qué es lo que somos nosotros? Ese es un punto. Y entonces eso desboca en que como no sabemos cómo somos, somos intolerantes. Entonces, este man. Los gringos tienen un sistema de educación de la tolerancia, y es que desde el colegio le establecen a uno alrededor del pupitre una cinta a 20 centímetros del pupitre. Es decir, que entre el pupitre del niño y aquí hay una cinta a 20 centímetros que rodea el pupitre. Pero ese es el espacio de él. Es decir, uno empieza a tener su propio espacio, nosotros no. Nosotros a meternos al rancho. Ay, este man. Ay, y a reproducir los vicios del colegio en la universidad. Entonces a ver cuál es el huevón de la clase. El que más interviene, o el que no interviene, o el sapo, o el metido, o el regalado. ¿Cierto? A reproducirlo sin preocuparnos que la posibilidad que ustedes tienen ya hoy es dedicarse por lo menos a saber qué somos. No, uno es en el camino de la intolerancia. Y eso lo alimentan a diario. Los noticieros, la política, el fútbol, todo ese tipo de cosas. Es crear espacios de intolerancia en vez de crear espacios de unidad. El padre Camilo Torres, quien además fue decano de esta universidad, decía, hablemos de lo que nos une, no de lo que nos separa. Porque si hablamos de lo que nos separa, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Menos aún en esta situación actual, que es una situación de guerra civil, que consiste en que nos agarramos por posiciones políticas y llegamos a puntos irreconciliables. Ese es un punto B que quiero tocar, y es ese. Entonces, el punto de la intolerancia, esta universidad tiene las mejores instalaciones que ustedes puedan encontrar de todas las universidades que tiene Bogotá. Segundo, tiene una biblioteca central donde uno todavía encuentra libros que nadie ha sacado. Nadie, nadie. Tercero, la fama de Pilo en términos de buscador del conocimiento, la hace uno desde el primer día de clase. No es que cuando me gradúe voy a ser Pilo, no. La fama de Pilo la hace uno desde el primer día. Pero ser Pilo no es ser sapo. No es ser regalado, no es ser lambón, no es ser copión. Ser sapo es darse a la tarea del conocimiento. Además, nunca, nunca le crean a los profesores.
Solo mírenlos cómo se visten. Parten de ese principio. No hay que establecer peleas con el profesor. No hay que creerle nada a los radicales de hoy. Radicales ya son una especie en extinción, como los dinosaurios. Es vainas como la honradez, como la virginidad, como la fidelidad. Cosas que se están acabando por sí solas, ¿cierto? No falta el mechudo, cuya profesión es ser mechudo y rebelde, que se le arrima a la niña querida de primer semestre de tal carrera y le empieza a echar un rollo. Y es que me dice unas palabras tan lindas. Es que yo siento que aprendo tanto con él. Y entonces empieza uno en silencio en su casa solo a escuchar: ojalá que las flores no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las veas convertir en cristal. ¿Saben? Maravilloso. No tengo nada contra el amor, ni contra enamorarse, ni contra ejercerlo. No. Lo que creo es que hay que hacer de ese hecho una materia constructiva y no una posibilidad diferente. La Universidad Nacional tiene además la fama de que es cuna de movimientos políticos. Creo que eso se acabó hace mucho tiempo. Incluso, creo que en esta reforma, lo que pretende recuperar la Universidad Nacional es el espacio consultivo que tuvo algún tiempo. Es decir, que el gobierno, el Estado, no tomaba decisiones sin que le consultaran a la Universidad Nacional, que es un espacio neutro, un espacio científico y un espacio dedicado única y exclusivamente al conocimiento. Eso se ha perdido mucho. Han vuelto con los violentólogos, los profesores estos poseedores de la verdad del Instituto de Estudios Políticos, ¿no? Hay buena gente ahí. Y hay petulantes también, como todos esos tipos que creen que tienen la verdad. Pero ahí hay espacios. Cuarto, uno puede hacer, no sé si todavía, pero en mi tiempo se podía hacer que uno estudiaba Derecho y tomaba materias de otros cursos. Es decir, uno puede estudiar. Yo por la mañana estudiaba Derecho y por la tarde iba a Psicoanálisis a Humanidades. Todavía quedo abajo, pues no sé, de frente a Derecho. Hay un parqueadero ahí lindísimo, y uno pasa por el mal llamado Parque Freud, y llegaba ahí. Ahí estaban las niñas más lindas e inteligentes de la Universidad Nacional. Imagínense una bonita socióloga. ¿A eso no de Humanidades? ¡Les acabo de hablar de la tolerancia! Tú dale en el centro de la Quijuas. Allá fue Garzón, sí, más chistoso. ¿Y qué dijo? No. ¿De nada? Como todo lo de ese man. ¿Y qué tal? No, bien. Sí. Tolerante, ya se le metió al rancho. Las niñas que se creen lindas e inteligentes, déjenlas. Déjenlas. Cuarto tema es: nunca desde 1948 a 1953 el escenario político había estado tan encendido en materia de poder central. Nunca. Desde cuando la clase política se le sale un poco el poder de las manos y tiene que acudir a un golpe militar para arreglar la situación de orden público, y luego pactan en Benidorm, Lleras Camargo y Laureano Gómez pactan el conocidísimo acuerdo de Stiges y Benidorm, que se llamó el Frente Nacional. Le dijo: bueno, para no pelear usted coge 4 años, yo 4 años, usted 4 y 4, listo. Y para no pelear, si yo gano le doy la mitad, y si usted gana me da la mitad, listo. Pactaron eso. Desde ese tiempo no se vivía una situación tan bollante en materia política. Es la situación más interesante que se vive en materia política en los últimos tiempos, y es la oportunidad más grande que tienen ustedes de definir su propio futuro. Porque es que todavía tenemos la costumbre, como los españoles llegaron y entonces nos tocaba hacerle culto y entonces ellos se quedaron con el poder, uno empieza a asumir que el poder es allá y yo soy acá. Si uno solo siente que Colombia es de uno cuando le toca mostrar el pasaporte en alguna otra parte, cuando ya usted no se llama Garzón sino Next. Pon ahí Next. Ahí siente uno la vaina de, uy, el concepto de patria, el concepto de Colombia, el concepto de la consecuencia. Antes no, porque es que el Estado existe y no existe. Si el Estado existe
para cobrar impuestos, para que la policía atropelle, pero no existe para brindar seguridad social, seguridad ciudadana, libertad de trabajo, eso no existe. Entonces nosotros, o ustedes, se han dado la tarea de, bueno, ese no es mi problema. La mejor definición de política está en un libro de un tipo que se llama Gabriel García Márquez, se llama 100 años de soledad. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? ¿Cómo se llama la protagonista? Bien, me gusta el desaliento. ¿Cómo se llama? Bien, Úrsula. ¿O sea? ¿Usted no lee? ¿Se masturba? ¿Tampoco? Ahora les enseño unos métodos. Puñalero, cometero. Creo que la ciencia ha avanzado tanto que el de nosotros es manual y de las niñas es digital. Bien, retomo. Decía que en eso el tipo hace un ejercicio de qué es la política. Y dice, cuando el viejo José Arcadio Buendía salió de Riohacha y llegó a Macondo, organizó las 20 casas de tal modo que a todas les diera la misma cantidad de sol durante el día y tuvieran la misma distancia de ahí al río para ir a traer agua. Eso es la política. Es decir, es la búsqueda del bienestar general. Pero aquí, con el descuido de nuestros papás e incluso nosotros mismos, nos hemos dedicado a entender que la política es el privilegio de unos pocos que se eligen y se autoeligen y discuten divisiones de plata mientras nosotros asumimos esto. Ustedes por primera vez, creo directamente, excepto los que vengan de colegios oficiales, están siendo beneficiarios de ese Estado que existe. La mayor responsabilidad que tienen ustedes respecto a la nacional es no contribuir a destruirla. La Nacional en mi tiempo tenía una cafetería central, valía 3 pesos el desayuno, 6 el almuerzo y 6 la comida. El horario de uno entraba a las 7, entonces venía a las 6:15, se paraba de las residencias, eran unos cuarticos cómodos con un lavamanos y unas duchas comunes donde uno iba y se bañaba. Venía, desayunaba, salía a clase de 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, salía, hacía la cola para entrar a la cafetería, almorzaba un almuerzo estudiado, nutricionalmente almorzaba, salía y dormía en un sitio que se llama La Playita, que queda allí cerca en el parque de esa Plaza Che Guevara. Y después por la tarde venía aquí a dormir los conciertos que daba la Filarmónica. Dormía profundo, Tchaikovsky, Chopin, Schubert, todas esas inteligenteces, uno se las gozaba. Y salía de aquí, iba y comía, y luego se bajaba a pie arrastrando la responsabilidad del tiempo hasta la residencia. ¿Dónde uno se puede dar esa vida? Y lo único que hizo mi generación fue contribuir al cierre de la cafetería, al cierre de las residencias y a crear un sistema ahí difícil de acceder que se llamaba préstamo beca, no sé si todavía existe. O sea que lo único que ustedes pueden hacer hoy es o arreglar la universidad o seguir por el camino de la destrucción. ¿Cómo yo contribuyo a arreglar la universidad? Cualificando el nivel académico de la facultad. Es decir, estudiando, siendo pilo. Porque no tiene nada más que hacer, uno se levanta a estudiar, a irse a la biblioteca a estudiar. Porque si ustedes no deciden ser, alguien decide por ustedes. ¿Qué tenemos en materia del gobierno central? Gente que ha decidido asumir el poder como suyo y se lo reparten y lo arreglan. Y ahora con un lío de si los narcos le dieron o no le dieron, de si recibió, de si no recibió. Y nosotros aquí, dedicados como a otra cosa, porque ese país no es mi país, pues resulta que ese es nuestro país. Es decir, estamos frente a que en 1998, porque creo que el presidente no se va a ir, que en 1998 tengamos la posibilidad de elegir o el camino del derrumbe o la posibilidad de la reconstrucción. Porque nuestra participación política se limita a gritar, Andrés, Andrés, Ernest, Ernest. Y uno pregunta, ¿por qué Andrés? Bueno, porque es más joven. ¿Por qué Santer? Bueno, porque él habla con nosotros. No hay de fondo ninguna posibilidad. Ejemplo, ¿por qué la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional no empieza a proponer desde ya a ustedes dinámicas que permitan discutir la posible reforma de la Constitución? Esa es una posibilidad que tengo. Y que la facultad saque un comunicado. Ahí debe haber profesores que le alcahueten esa idea. O si no, háganlo ustedes. En la Javeriana hicieron una consulta. Y la negociaron con los curas y perdió Samper, por eso no la publicaron. Pero hubo una consulta, hay una dinámica, nunca antes en el país había habido una posibilidad de una dinámica como esta, nunca antes.
y está en manos de ustedes, de cada uno de ustedes. Porque ustedes a partir de la otra semana, cuando entran como estudiantes regulares, empiezan a ser los protagonistas de su propia decisión. Empiezan a saber si sí de verdad voy a ser médico, empiezan a saber si sí de verdad voy a ser odontólogo, empiezan a decir hacia dónde llevo el derecho, hacia donde Cancino y Nieto roban, o sea, hacia la maña, el chanchullo y el arreglo, o hacia la ley y el principio. Eso lo deciden ustedes, que son la próxima generación. Pero uno no se da cuenta que ahora se accede a niveles de poder. Nunca. Si uno no dice, yo cuando sea grande voy a ser, no. Es el desarrollo del acontecimiento el que lo lleva a uno a estar aquí. Entonces, esos son ustedes. Si no se preparan, listo. Que viva la mediocridad. Y abran un espacio a la mediocridad. Y sean mediocres. Esa es una posibilidad que tienen. O ven, tienen la posibilidad de convertirse ustedes y la universidad en una dinámica social. Cuarto y último, vuelvo y repito, me alegra muchísimo que hayan pasado. A nivel de la familia, me imagino que es un orgullo que mi hijito o mi hijita estén en la Universidad Nacional. Espero que no vuelvan a la casa con un cagadón hecho aquí. Que no vuelvan a la casa a pagar el sacrificio de sus papás con que me echaron, me hice votar, o mataron a mi amigo, o me hice matar en defensa de qué tipo de ideales. El problema de la discusión con la policía está superado. Los policías no son el enemigo. Luego la pelea de ir a la 45 o a la 26 a trancar el tráfico y quemar eso, no creo que haya aportado mucho. Al contrario, nos ha quitado cosas. Nos cercaron la universidad, nos quitaron la residencia, nos quitaron la comida, etc. Es decir, ustedes deciden si caminan hacia allá o si avanzan hacia otro lado. Y por último, quería concluir en que si alguno de ustedes hoy, ya mismo, quiere venir aquí, decir algo, darse su propia bienvenida, o participar en el hecho de que ustedes mismos sean sus propios protagonistas, está abierto este micrófono. Yo por lo pronto, y a nombre creo que de la universidad y yo, como estudiante de 29º semestre, les doy la bienvenida, espero que sean pilos, que no sean mediocres, y fundamentalmente que hagamos de la universidad el espacio abierto que inicialmente fue por los filósofos, la universalidad del conocimiento. Gracias.